Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Leonel Caso, de aquí mi oficina en San Diego, California, y estos son videos rapiditos. Yo te revelo diferentes estrategias y técnicas de marketing digital para ayudarte a incrementar las ventas de tu negocio. Y bueno, si te gustan estos videos, solo te pediría que por favor le des un clic y me gusta, porque así YouTube posiciona estos videos para que otras personas lo puedan encontrar. Ok, ponte a pensar en un momento. Si las personas no confían en ti, no van a comprar tus productos o servicios. Punto final. No me importa si tienes el mejor producto del mundo, si la persona tiene la más mínima desconfianza que tú le vas a robar su dinero, simplemente no va a sacar su tarjeta de crédito. Por eso es importante que primero te dediques a servir y ayudar a las personas para ganarte la confianza de las personas. En uno de los videos anteriores hablé sobre la historia de cuando yo busqué en internet cómo bajar el colesterol. Aquí arriba te voy a poner ese link por si lo quieres ver. Y también en ese video además te enseño cómo generar tráfico masivo gratis. En ese video también hablé sobre cómo es que esta persona que yo encontré en internet logró venderme a mí un producto primero de $20 y después un producto de $200 por medio de contenido de valor. Eso nunca hubiera pasado si la persona no se hubiera dedicado primero a ganarse mi confianza. Y gracias a la confianza que yo tenía en él, primero invertí en un producto de $20. Después él siguió trabajando enviándome más información para ganarse más de mi confianza y yo terminé comprando otro producto de $200. Ahora, él ya no me vendió nada más ahí. Si él hubiera tratado de vender algo más, probablemente lo hubiera comprado. ¿Por qué? Porque él tenía mi plena confianza. Entonces, la presencia online es donde realmente tienes que enfocar toda tu energía para que personas puedan investigarte. Igual forma, en otro video yo hablé sobre el blog y la importancia de que tú tengas tu blog comenzando hoy. Ahí tengo ese video aquí arriba por si lo quieres ver. Cuando tú tratas de vender un producto o servicio, yo te puedo garantizar que las personas te van a investigar. Y repito, no importa si tú eres parte de una plataforma o un negocio de las empresas más grandes del mundo. La realidad es que personas compran personas y no negocios. Toma nota de eso. Entonces, si la persona desconfía de ti, no importa que estás respaldado por una empresa internacional, si la persona piensa que tú le vas a robar su dinero, simplemente no va a comprar nada. Ahora bien, hay diferentes formas de tener una presencia online. En mi caso, yo hago podcast todos los días en mi canal de Telegram. Por si quieres seguirme y quieres escuchar más estrategias y técnicas como estas, simplemente te vas a mi canal de Telegram. Abajo te voy a dar la información o la descripción abajo de este video. En ese canal de Telegram, todos los días, por lo menos me dedico unos 5, 10, 15 minutos para poder servir y ayudar a las personas que me están siguiendo. Yo no les vendo nada. Y es exactamente lo mismo que tienes que hacer tú. Pero más importante aún, tienes que tener siempre preparado tu embudo de ventas. Porque después de estar creando toda esta presencia online, después de estar sirviéndole a las personas, después de estar ayudándole a todas las personas que te están siguiendo, las personas se van a sentir comprometidas contigo a tal punto que te vas a dar cuenta que te van a empezar a pedir: Leonel, María, Pedro, ¿tienes algún producto o un servicio que tú me puedas vender? Porque me siento comprometido contigo. Eso es lo que se llama la ley del compromiso. Personas se sienten tan comprometidos contigo por todo el servicio y toda la ayuda que les has dado que ellos sienten la necesidad de invertir en alguno de tus productos o servicios. Por eso que siempre he dicho yo que realmente tu estilo de vida lo vas a crear por medio de tu imagen, de tu marca personal. Es más, aquí en mi canal de YouTube, si te das al canal principal, ahí dice el banner: crea tu estilo de vida con tu marca personal. Esto es muy cierto. Si las personas, repito, no confían en ti, no van a comprar tus productos o servicios. Por eso, entre más redes sociales usas, más plataformas usas, más medios de comunicación usas, vas a tener una mejor probabilidad de que las personas realmente te sigan y te compren tus productos o servicios. Ahora bien, es muy importante que no sobresatures la información. Tienes que tener un balance entre todas las cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo todos los días hago un YouTube Live de preguntas y respuestas y críticas constructivas, donde personas pueden traer sus embudos, sus páginas, sus blogs, sus campañas publicitarias, y yo se las puedo revisar completamente gratis. Eso lo hago todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pero por otro lado, en mi canal de Telegram, yo hago podcast. No tiene nada que ver el uno con el otro, aunque sí tiene algo de congruencia, tiene que ver con lo que es marketing digital. Realmente lo que hago yo en Telegram no es lo mismo que yo hago en YouTube. De igual forma, si en un futuro yo lanzo, por ejemplo, Instagram, que todavía no lo tengo, pero me acabo de enterar al momento que estoy haciendo esta grabación, tengo cerca de 1,000 personas que me están siguiendo y no tengo ningún post en mi canal de Instagram. Y bueno, de ahí de la misma forma está Instagram, de ahí de la misma forma está Facebook y todas las diferentes redes sociales que en la cual yo posteo diferentes cosas. Entonces, no
mezcles las cosas. Muy importante que uses un formato para cada cosa. En este caso, como lo estoy haciendo yo, hago webinarios en YouTube, pero hago podcasts en Telegram, y puedes poner imágenes, videos cortitos en Instagram. En Facebook podrías poner tales memes, pensamientos, o podrías poner el blog post que has creado. En fin, pero lo que quieres es hacer una variación. Lo que va a conectar todo esto va a ser tu lista de contactos. Esa lista de contactos va a ser el activo más importante que vas a tener en tu negocio. Esa lista de contactos la vas a construir por medio de un embudo de ventas. El embudo de ventas, como he dicho antes, es básicamente lo que te va a permitir construir esa lista de contactos por medio de un soborno ético. ¿Y qué es un soborno ético? Soborno ético es algo que le vas a regalar a una persona a cambio de esa suscripción o ese correo electrónico. Entonces, ahora bien, vas a poder amarrar todas estas redes sociales por medio de esa lista de suscriptores, porque estos suscriptores te han dado el permiso de que tú les puedas enviar información sobre tu producto o servicio. Ahora, no les deberías estar enviando todos los días sobre tu producto o servicio. En otra ocasión, otro video, voy a hablar sobre cuál es el balance, los tipos de mensajes, pero esto es clave, que simplemente uses tu base de datos de correos electrónicos, que en este caso debe ser una plataforma como un autoresponder, para poder enviar broadcasts, son mensajes a una lista completa. En mi caso, tengo una lista de suscriptores de 200,000 personas, entonces uso una plataforma para poder enviar a todas las personas. Si yo creo un blog post, entonces les envío a las personas un mensaje por email y me los jalo para mi blog. Si hago un YouTube Live, les mando un email para llevarlos a YouTube. Si hago un podcast, les mando un email y me los jalo a Telegram. ¿Te das cuenta? El centro es son mis correos electrónicos. Esa es la base de datos, es el autoresponder, ¿sí? Por eso es que una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu negocio es invertir en un autoresponder. Yo te enseño exactamente cómo usarlo, cómo construir tu propio embudo de ventas, cómo construir esa lista de contactos gratis en mi curso de Proyecto Libertad Latina, el cual vas a ver el link aquí abajo. Y bueno, si me haces un gran favor, si le sacaste valor, dale un clic en me gusta, ya que estás ahí a la par, dale un clic en suscripción, pásale una campanita para que yo te pueda estar notificando cada vez que yo saque un nuevo video, un nuevo entrenamiento, un nuevo YouTube Live para poderte ayudar en tu negocio. Nos platicamos pronto. ¡Chao!